Ok, mis amigos, hoy vamos a tener la oportunidad de hacer un vuelo aquí rapidito al aeropuerto de Hamilton. Estoy tratando de entrar al aeropuerto de Hamilton antes de que peguen unas tormentas fuertes aquí en McAllen y en Hamilton. Voy a tener que hacer uno de esos tipos de vuelos donde tengo que alejarme hacia el norte y luego desviarme hacia el este para poder entrar a el aeropuerto de Hamilton. Y quiero enseñarles aquí lo que está pasando allá en el aeropuerto de Hamilton, a dar cuenta que tengo en el radar, a dar cuenta que iba a aparecer 5104 John Terror. Todo esto es, mi ruta es de aquí a aquí. Está esta tormenta en camino allá, solo que voy a hacer es salirme un poquito hacia el norte, hacia Edinburgh, y de Edinburgh entrar a Harlingen. Tratar de evitar esta tormenta, ya casi pega aquí en McAllen. Tengo buen espacio, buen tiempo para poder llegar. Se dan cuenta, ya están metiendo los aviones porque va a pegar la tormenta aquí fuerte. Todo lo que vamos a hacer ahorita. Pero lo primero que voy a hacer es escuchar el latest. McAllen Tower Information, Sierra. Time 1953 Zulu, wind 150 at 4, visibility 10, sky conditions, few at 4,700, 7,500 scattered, 9,000 scattered, temperature 33, dew point 20. Altimeter 2997. Expect ILS runway 14. Advise initial contact you have Sierra. Alright, so tenemos información Sierra. El viento es del 150 a 4 nudos, que no parece más fuerte, pero eso es lo que está reportando. So van a usar la pista 14. Visibilidad está excelente, 10 millas. Hay unas nubecitas pequeñas a 4700 pies, seguida de una capa quebrada a 7500 y una capa quebrada a 9000 pies. No lo voy a subir tan alto, voy a quedarme a 3500 para ir a Harlingen. Temperatura 23, punto de rocío 20, 2997 en el altímetro, se está bajando por las tormentas. 2997, 2997 aquí y 2997 acá también. Todo eso es lo que vamos a hacer. Momentáneamente voy a poner mi ruta directa a Hamilton, aunque sé que no voy a poder ir derecho, pero más para tener mi distancia de Hamilton. Hotel Romeo Lima, y lo tengo, y tengo mi backup listo también. Aquí tengo weather también en este. Voy a ir monitoreando el clima a ver cómo será. Ahora lo que tengo que hacer es hablarle al ground para decirle que estoy listo para hacer mi rodaje. McAllen Ground, good afternoon. This is November 2439 Bravo, McCurry Aviation, Red Taxi, Information Sierra. November 2439 of Bravo, McAllen Ground, runway 14, taxi via runway 18, Delta and Alpha. 214 via 18, Delta and Alpha for November 2439 Bravo. We're going to have a VFR departure to the north, then to Harlingen, November 2439 Bravo. 39 Bravo, Roger. Did you want advisories to Harlingen? Yes, please. Okay. Ahora me va a dar advisories, me va a dar alguna información que necesito, especialmente la que me interesa, la del clima. 39 Bravo, Roger. I'm showing level, looks like level 4, or 1 through 4, precip between here and Harlingen. But Harlingen looks pretty clear as far as precip. Understand. Thank you, Dasher. Yeah, that would be the reason for me to go to the north and to the east. Can we work with some fly following, please, for me, 2439 Bravo? You said you did or do not want fly following? Yes, I want fly following, please. Okay, yeah, we'll set that up and say type aircraft.
Cessna 182, sir. We're going to try to cruise at 3,500. Roger. Thank you. All right, so me confirma él lo mismo, las tormentas que están aquí al este de McAllen. So, la idea es no irme hacia el este por las tormentas, tengo que irme hacia el norte primero y luego hacia el este. Me confirmó también que Harlingen está abierto. Y aproveché para pedirle que me diera flight following, que es el equivalente de vuelo por instrumentos, pero para vuelos visuales, VFR, sí. Meterlos a las nubes. Ahorita le va a dar un squad code, un código transponder, para poder ingresarlo en el transponder. Y voy a aprovechar para hacer una... En Cessna 2439 Bravo, departure frequency will be 121.0, squawk 0343. Understand, November 2439 Bravo is going to squawk 0343 and departure frequency 121.0. Thank you, sir. Yes, sir. Okay, so... Citation 681 Whiskey Alpha 0343 Bravo Foxtrot Lima Airport via direct to Eliza intersection. It's Echo Lima India Zulu Alpha. So, and then Victor 17 Laredo. Ya empecé a ver el viento cruzado del lado izquierdo. Por eso estoy bateando por la nariz del avión. 4301, 0 minutes va para un lado y para otro. Yo realmente no recomiendo que hagan este tipo de vuelos, mis amigos, si no tienen suficiente experiencia. Estoy muy familiarizado con el área. Estoy muy familiarizado con los sistemas de tormentas, cómo se arman y se desarman rápido aquí en el Valle de Texas. Realmente no lo haga si no tiene experiencia. O hágalo con un instructor que tenga, o un piloto que tenga mucha experiencia. Creo que este va a ser una oportunidad para mí para demostrar algo muy valioso en cuanto a aprendizaje de conocimiento del clima se refiere. Por eso es que lo hago. Y porque tengo que llevar el avión al aeropuerto de Harlingen. Obviamente si yo viese algún problema, algo peligroso, pues no lo haría. Pero creo que vamos a aprender mucho todos nosotros ahorita. So, voy a parar aquí, voy a hacer mi run up y vamos a continuar. Okay, mis amigos, me tuve que mover un poquito en preparación para el despegue. Quiero ponerme dentro del aire. Allá a lo lejos ustedes van a ver las tormentas, cómo se están armando. Yo voy a irme hacia el norte y luego hacia el east. Voy a aprovechar para hacer checklist, que no se me olvide nada. No quiero estar ocupado en el aire haciendo checklist más que volando el avión. Pre-flight inspection complete. Perdón. Es el run-up. Seatbelt, secure, ya lo tengo. Cabin doors, están cerradas con candado. Flight controls, free and correct. Aeropilot está apagado. Off, vamos a subir a 3500. Flight instrument checks, todo está bien. Ya puse la presión barométrica. Y de salida necesito ir al 080. So voy a poner 080. 080. Flight instrument check, lo tengo, fuel quantity check, lo tengo en el más lleno, lado derecho, pero para despegar tiene que estar en board, solo voy a cambiar a board. Mixture rich, fuel selector board, ya quedó, 1800 en el RPM, voy a checar, 1800, magniros, a la izquierda está bien, derecho está bien. Fuel selector, throttle and propeller. Funcionando. Ahí va. Perfecto. Instrumentos, verde. Temperatura, presión, vacuum, amps. Tiene de head temperature y combustible y idle, no se debe apagar la máquina. Bionic set, ya lo tengo, me necesito cambiar de ground a torre y me dio de salida 121.0 y okay. Y voy a aprovechar para poner las frecuencias de Harlingen. Llegó. So, la torre de Harlingen es, voy a escribir aquí a un ladito para ahorita que vaya entrando. A pesar del Leides es 1.2485, seguido por el Tower 119.3, seguido por el Ground 121.7.
Ese es el orden en que lo voy a llevar. Unix, electrical trim. Off. Perfecto. Estamos listos para el despegue. Y en el despegue, takeoff, Bionics, GPS, ya lo tengo. Armado, GPS. Trims está neutral otra vez. Flaps. Voy a usar 20 grados para despegar rápido con este viento cruzado. Make sure ya está hasta adentro, enriquecido, propeller hasta adentro. Throttle, lo voy a meterlo hasta adentro. Rotamos 50-60 nudos. Subimos 70 nudos, retiramos los flaps. Luego nuestro ascenso va a ser a 60 full throttle, 85-95 en la velocidad. Son los cofras se quedan abiertos, fuel selector se queda en board y el mixture se queda adentro también. Estamos listos para el despegue, voy a cerrar las puertas, voy a avisar que estamos listos para irnos. Ahí está el video, mis amigos. Les animo para que me ayuden a darle like ahí donde está la manita con el dedo gordo hacia arriba. Y si aún no se han suscrito a mis videos, les suplico lo hagan. Me ayuden así a difundir estos videos en las diferentes redes sociales. Eso es todo lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Please keep the sky safe and fun. And I'll see you next time. Nos vemos la próxima ocasión. Y muchas gracias por su ayuda.